Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Saben, en esta ocasión estamos en la famosa casa Mijangos. Vengo con el güero, saluda güero. Hola. Tenemos algo de miedo porque vimos que están allá afuera los vecinos y se nos quedó viendo una señora. Se puso bien loca, amigos, no saben cuánto. Entonces nos costó estarle rogando de que nos dejara pasar. Se me hace que es porque ha de ser familiar, güero. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que es familiar de ellos. ¿Quién sabe? Pero me dijo que no hiciera ruido, entonces vamos a entrar a ver qué es lo que encontramos. En esta casa se dice que una señora mató a sus hijos. No me sé muy bien la historia, solo sé eso, que una señora un día se alocó y ahorcó aquí a sus hijos, no sé qué les hizo. ¿Tienes miedo, güero? ¿Tienes miedo? Mucho. Yo también, porque pues sí se ve bastante tétrica la casa. Miren, aquí hay una como chimenea. Imagínense qué pasó aquí. ¿Cómo los habrá matado, amigos? Vente, vamos a ver qué encontramos. Vamos primero arriba, ¿no? Sí. Mira cómo se ve hacia el fondo. Sí. Vamos para arriba. Sí, espérame. Es que quiero, primero hay que ver que no haya nada, huevo. O no vaya a haber algún vicioso. Vente, algún indigente, porque luego se enojan de que les digo viciosos. A ver, yo voy primero por cualquier cosa. Miren cómo se ve acá arriba. Son las 2 de la madrugada, amigos. Andamos hasta acá. Hicimos bastante tiempo para llegar. Mira este cuarto. Mira cómo se ve. Se ve que han entrado varios chavos a grafitear. Oigan, oigan. Sí, bueno. ¿Hay alguien aquí? Miren aquí. Oh my god. No, no hay nada, güey. Mira esta puerta. ¿Crees que hay alguien ahí adentro? ¿Quién sabe? A ver, vamos a seguir. Es que aquí se dice que sí espantan, amigos. Pero no sabemos. Se oye aparte que los perros de los vecinos están ladrando. Se oye. Están ladrando los perros. Pero ¿qué fue lo que se escuchó ahorita por aquí? Shh. Es que hay que tener cuidado con los vecinos. No hay nada. Yo pensé que estaba más grande la casa. A ver, vamos a bajar. Yo primero vuelo, porque tengo que ver que no haya nadie. Sí, ahí voy. En un video que vi en internet, aquí se aparecía algo. Pero ahorita no. Vente. Oigan. Se escuchó como que algo. Ven, bueno. Vente para acá. Mira, aquí era como que la cocina. Vean cómo está. Todo feo. Se ve bien tétrico, ¿no, güero? Sí. Me acuerdo que lo rompieron todas las cosas que estaban. Sí. A ver, vamos a ver acá. Oigan, oigan. Se oye como que algo, güero. ¿Qué se oye? Como que se oye como que caminan. Es que, mira, si nos ponemos nerviosos, es cuando pasan las cosas. Entonces debemos de estar tranquilos. Pues obviamente como si nada. Uy, uy. ¿Escuchaste? Sí. Se escuchó algo aquí afuera. Qué raro, bueno. Se oyen cosas bien raras. A ver, vente para acá. Es que se oye algo ahí afuera. A ver, mejor voy yo, ¿sale? Deja ver que no haya nadie. Espérame tantito, que no haya nadie. A ver, aquí. Miren. Aquí se escuchó algo ahorita. No hay nada. A ver acá. Miren, aquí hay un acumulador. Este cuarto.
se ve. Está todo lleno de telarañas aquí. Vean cuántas telarañas. Ahora vamos de regreso. Vean, no hay nada. Sí está algo grande la casa. Hice 4 horas, amigos, para llegar hasta acá. Vean el techo. ¿Qué pasó, güera? Me caí, algo me jaló. ¿Qué te pasó? Algo me jaló por aquí. ¿Cómo que algo te jaló? Sí, algo me jaló. Hija, ¿cómo estás? Sí, algo me jaló. A ver, ven, no, vamos a salir, ven. ¿Estás bien? A ver, espérame, déjate, reviso atrás. Cálmate, shh. Nos van a escuchar los vecinos, güero. Vente, vámonos, vámonos, güero. ¿Saben, amigos? Creo que vamos a tener que salir. Es que como que algo lo jalo. ¿En serio? Sí. Vámonos de aquí, amigos. Entonces hasta aquí voy a dejar este video. Disculpen por cortar así, pero es que en serio se oyen cosas. Vámonos de aquí, bueno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Qué pasó, güey?